Últimament parlem molt de llistes d'espera a la sanitat, però avui ens hem volgut fixar en un departament concret, en unes llistes, ara veurem si hi ha molta espera o no, que és la dels tractaments de reproducció assistida, perquè des de l'estiu hi ha hagut canvis, i en volem parlar de tot això amb el doctor Julio Herrero, coordinador de reproducció assistida de l'Hospital Vall d'Hebron i director del Centre de Reproducció Assistida de la Clínica Sagrada Família. Molt bona nit, gràcies per ser a l'Agist. Des de fa 6 mesos, des de l'estiu, qualsevol dona, sigui quina sigui la seva condició sexual, tingui o no tingui parella, pot recórrer a la Seguretat Social per rebre un tractament de fertilitat. No sé si això ha vingut incrementat, també ha vingut acompanyat de més recursos econòmics per donar aquesta assistència més àmplia, no? Sí, el problema es un poquito más complejo porque, primero, esta nueva normativa nos ha permitido el marco para poder hacer estos tratamientos. Hay que tener en cuenta que antes teníamos una normativa, un real decreto estatal del año 2014 que nos decía que solo podemos hacer tratamientos en la sanidad pública a parejas que llevan intentando tener hijos con relaciones sexuales durante 1 año, con lo cual quedaban excluidas las mujeres o las parejas de mujeres y quedaban excluidas las mujeres solteras. Con lo cual, el cambio ha sido radical y muy importante y muy positivo por parte de la Generalitat. Con respecto a más recursos o menos recursos, yo creo que si la crisis nos ha enseñado algo a los médicos es que tenemos que cambiar el chip también. Es decir, a veces somos como ese hijo que pide al padre, quiero más dinero, quiero más dinero. Y hemos cambiado mucho el chip en el sentido de que más que pedir más dinero, porque cada vez somos más eficaces en nuestros tratamientos, pero cada vez necesitamos más recursos porque necesitamos más tecnología. Y tenemos que adaptarnos a los recursos que hay. Y esto hace que tengamos que ser más eficaces y a nivel de estructura, a nivel de funcionamiento diario, para tratar de conseguir lo mismo, pero con menos recursos. Y esto, por ejemplo, es lo que hemos intentado en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde hemos reducido significativamente la lista de espera, por ejemplo, que teníamos en inseminaciones artificiales. ¿Cuánto se ha de esperar ahora? Antes, ahora aproximadamente unos 5 a 6 meses, cosa que antes la lista de espera era de años en inseminación artificial. En in vitro, el promedio de lista de espera que está a nivel de Cataluña, estamos hablando de 2 años para realizar un tratamiento. Cuando estamos viendo, evidentemente, que nos están viniendo mujeres, parejas de mujeres que quieren hacer tratamientos, de momento no hemos notado un aumento significativo, es una cosa que es paulatina, con lo cual nos ha permitido el acoger a estas mujeres sin ningún tipo de problemática. Pero por parte de la Generalitat, se está intentando ver también no solamente ya digo a nivel de recursos, sino a nivel de reestructurar cómo trabajamos, porque a veces trabajamos durante años y años y años de la misma forma sin darnos cuenta que tenemos que cambiar las cosas, pues también esto es lo que se está tratando de ver, de cómo podemos cambiar las estructuras para dar una mayor eficacia a nuestros pacientes y reducir las listas de espera. Em donava abans una dada molt important, que gairebé el 9% dels nens que neixen ara a Catalunya provenen de la reproducció assistida. Això deia que és molt, no? És molt, és una cifra récord, pero es que va aumentando cada año y aumentará en un futuro porque cada vez son más las parejas que necesitan de técnicas de reproducción asistida para tener un hijo. La razón fundamental, sobre todo, es el retraso de la mujer a la hora de plantearse por primera vez el tener un embarazo. Antes los hijos se tenían a edades entre los 20, los 25, los 28, que además en edades más fisiológicas de cara a tener hijos, la mayor fertilidad precisamente se encuentra en ese rango de edad. Hoy en día, pues mayoritariamente las mujeres empiezan a plantearse esto a partir de la década de los 30 y esto hace que en muchas ocasiones y cada vez más frecuentemente pues sea necesario el apoyo de tratamientos de reproducción asistida. ¿Y España es uno de los países donde esta cifra, que gairebé un 9%, es más alta de Europa? Sí, es uno de los... ¿Eso es por las condiciones laborales, supongo, para el retardo de las donas a plantearse de tener un fill? Sí, España es el país de Europa donde más tratamientos de reproducción asistida se hacen en estos momentos. A nivel estatal
se han hecho del orden de los 128.000 tratamientos en el año 2014, que son las últimas cifras que disponemos, y de ellos aproximadamente el 26%, 27% de los tratamientos se hacen aquí a Cataluña. Es debido a que esa tendencia que se ve en todos los países, en España se realiza de una forma muy aguda, pero también hay que decir, curiosamente, que Cataluña, sobre todo, es un referente a nivel europeo. Somos un referente en medicina de reproducción asistida. Y esto hace que vengan muchas parejas también a tratarse de otros países aquí a España. Y aumenta el número de tratamientos, pero no el número de nacidos. Somos el primero porque hacemos el mayor número de tratamientos, pero ese 9% son realmente de mujeres que tienen sus hijos aquí. Hi ha prou donants d'òvuls i prou donants de semen per cobrir ara mateix aquesta demanda, que com estem veient és molt alta i que la tendència és que cada vegada vagi a més, no? Sí, claro, aquí hay que diferenciar un poco la donación de semen de la donación de óvulos. La donación de semen es mucho más sencilla y, por tanto, es digamos, más fácil. Tienen que cumplir, porque esto es muy estricto, toda una serie de condiciones y pasar una serie de pruebas, que además está legislado por ley, que muchas veces los centros de reproducción asistida vamos mucho más allá de lo que nos pide la ley. Porque hay nuevas tecnologías, como puede ser el test de portadores genéticos, es decir, podemos ver no solamente si el donante tiene una enfermedad genética, sino también poder ver si, de qué es portador, de qué enfermedad es portador ese donante, y a la hora de hacer el matching con la receptora, pues evitar también un riesgo genético adicional. A nivel de donación de óvulos, siempre es más difícil, porque supone un tratamiento que supone una disciplina bastante importante. Durante unos días, aproximadamente un plazo de 10 días, la mujer se ha de medicar, se ha de pinchar, es a donante. Es complicado. Es más complicado y luego supone un paso por quirófano. Es una pequeña intervención quirúrgica de aproximadamente media hora, pero supone evidentemente que esa mujer ha de pasar por quirófano para dar óvulos, con lo cual es un proceso que, ya digo, es más complicado y es más difícil conseguir que mujeres lleguen a donar óvulos. A les clíniques privades i a les públiques s'hi ha sumat ara una altra alternativa que jo també li volia preguntar, les inseminacions artificials casolanes. És a dir, hi ha una empresa que es diu Ciros, una empresa nòrdica, segur que ho coneix, no? Que envia unitats de semen congelat i que hi ha dones que s'inseminen a casa seva. Això és suficientment segur? Està prou regulat? Alguns defensors d'aquest sistema diuen que és més natural, menys medicalitzat i que igualment també funciona. Bueno, sobre esto ya se ha pronunciado un poco sobre esta problemática de la Sociedad Española de Fertilidad. Pero más allá de todo esto es que se asocia clínica de reproducción asistida o irme a hacer un tratamiento a un hospital con que me van a medicar, me voy a tener que pinchar. Claro, en el caso de parejas de mujeres que no tienen ninguna problemática de esterilidad como tal, sino que la problemática es bien distinta, realmente no necesariamente tenemos que hacer una estimulación. Es una creencia que hay, o que muchos centros quizás todavía lo siguen haciendo, pero que en nuestro centro, en la Valdebrón, y también a nivel privado, pues no necesariamente estimulamos con medicación a una pareja de mujeres que tiene buen pronóstico, que es joven y que simplemente lo que hay que hacer es que el día de la ovulación, pues preparar un semen con las mejores garantías posibles y utilizarlo para tener las mayores garantías de cara a tener la mayor probabilidad de embarazo, que esto va a ser seguro mejor y más controlado que haciéndolo en casa, entre otras cosas, porque cuando se hace en el ámbito de una clínica de reproducción asistida, pues no se deposita en la vagina, sino que se deposita a nivel de intraútero, con lo cual las probabilidades van a ser evidentemente mayores. Y la manipulación es más aséptica, con lo cual vamos a disminuir también el riesgo de posibles infecciones. Ara es parla molt també de ventres de lloguer. S'haurien de legalitzar aquí? Tenint en compte tot aquest context, no? Que estem parlant de que cada vegada anem més
a reproducció assistida, a ajudes mèdiques. És un problema en estos momentos político, más que casi social, porque socialmente cuando la ley no permite algo, la gente al final se busca por sí mismo las posibilidades. Estamos en un mundo globalizado y eso no lo podemos cambiar. Es decir, si hay una ley que es restrictiva, no podemos poner, ellos dicen, puertas al campo, en el sentido de que, ¿qué es lo que está pasando? Hay una ley restrictiva a nivel estatal, pero esto lo que hace es que gente con recursos y gente con mínimas habilidades a nivel de internet, por decirlo de alguna forma, se están haciendo estos tratamientos en el extranjero, que además son muy caros. Es decir, hacer un tratamiento de estas características en Estados Unidos, estamos hablando de en torno a los 130.000, 150.000 euros. Esto, ¿qué es lo que hace? Que lo que está pasando con la ley, tal y como existe en estos momentos, es que determinadas personas se lo pueden hacer y otras personas pues no se lo pueden hacer. Y tenemos que tener en cuenta a la hora de legislar que no nos corresponde a los médicos, que la realidad es la que es, que vivimos en un mundo globalizado. Y esto es muy importante de cara a tomar las siguientes decisiones políticas que se han de tomar. Gracias, señor Herrero, por venirnos a explicar todas estas cosas muy, muy interesantes. Gracias, sí. Dani.